el estuche tan perfectamente. Sí, tan perfectamente. Más flojo, ¿no? Si le pongo igual, ¿no? Sí. Ah, mira. Si nos metemos en placas de Petri o de algo así, a ver, cuéntame. Esta parte de aquí es toda la boca. Todo esto. Entonces, cuando van a cazar, la estiran hacia adelante y cazan. Sí, tienen la cuchara, ¿no? Sí, es como en forma. Bueno, esta es aplanada, pero. Es como si tuviesen un brazo articulado, ¿no? Sí, aquí pegado, curioso. Pegado aquí, entonces proyectan y bueno, mira. Está despeito, no sé qué ya tiene que tener aquí. Un heptagénido, unha efémera, tres colas, branquias no abdomen e viven zonas de corrente forte, ten moi hidrodinámica, ten unha cabeza moi grande, entonces tanto máis velocidade dele leva a corrente, máis se queda pegado, non? Ao... Sí. E despois... máis pequeno. Ese é outro como o anterior. Sí, como o anterior, sí. Estes viven hasta 4 anos dentro do río. As larvas este. Sí. É igual que este. Ah, sí, va. Sí. Non sei o que quere, que é moi xa do río. Depende, que dir, agora hai que ver, hai que aplicar o índice coas diferentes familias que se atopan. Hai que aplicar Mira, o índice. Ese tubo que es de un tricóptero. Tiene dentro. Sí, ten dentro un. Si lo coges, no sé. ¿Qué pasa? Que cuando sacan la cabeza dentro de la agua. Claro, es que la estaba sacando antes. Cuidado, que te cae la plata. Ah, sí. Aquí está. Es el tricóptero. Al final, se pesca mejor con los dedos. Sí, qué guapín. Sí. Este tiene cachos de ladrillo. Este. Este es el construye. Es sí, vamos. Estos son los danmáridos, que son sí, los que... Sí, un crustáceo. Sí, un crustáceo de agua dulce. Vamos, una gamba. Sí, como una gamba, efectivamente. Qué bueno, se acercó al otro y el otro ya se lo... Oh. Este... La pescadora está enganchado aquí. Un que verde, a ver si se desengancha. Bueno. Pues... Espera, voy a poner aquí a ver si consigo. Bien,
metiendo ahí dentro. No quieres salir. No, se metió dentro. Vamos. Os leutridos, que de, o nemúrido se lle aprecia moi ben estas dúas costillas que ten aí. O leutrido normalmente ten unhas antenas moi longas e a veces que ten esta coloración. Así, sí, claro. Pues, que muchas veces el nemúrido no tiene, o sea, no sé si es que no está tan desarrollado los esbozos alares, claro. Entonces se quedan más chiquititos y las patas le llegan un poco ahí justo al límite del abdomen. Y... Costomátido, un tricóptero congestoso, igual que este, pero bueno, de otra familia, que se construye así con pedras mucho más finas. Helicóptero hidrosíquido. Sí. Ahora o que debería de hacer es volver a coger pedras y construir otra vez, pero menudo chollo. No, porque esto sí que, o que sí que fan, que decir, van construyendo como si fuese un brocal de un pozo, ¿no? Se van emparedando y claro... Pero lo hacen a su alrededor. Sí, sí, a su alrededor. Entonces, claro, desde que son así enanos de todo, ¿no? Entonces, os todo su principio es muy, muy pequeño, ¿no? Claro, llega un momento que va ampliando, según va medrando el bicho dentro, va ampliando o diámetro. Y lleváis sobrando a parte de atrás, entonces... En determinadas ocasiones sale para afuera, corta a parte final y se vuelve a meter. Entonces, por eso o tubo va siendo cada vez más grande, ¿no? Porque tenemos otro estocho, tenemos otro por este, mira, este por ejemplo, ¿no? Claro, como de esto, hombre, no es la misma familia, ¿no? Pero como de esto puede llegar, porque hay de estos, hombre, no llegan a ser tan grandes, pero a mí podría llegar a ser o doble. De ese tamaño, ¿no? Ir arreglando. Claro, tienen que ir efectivamente, ¿no? O sea, saliendo, cortando, etc. Alguien tiene que aguantar. Eso se levanta en dos pasos. Bueno, da ahí. Mide bien. Bueno. Hombre, yo sería venir con una sonda y si me dio... Está con pequeña, claro. Una multiparamétrica que tengo... Cuidado que va a ser... pH, mundos grandes, cheo... Claro, bueno, así está. Esa es porque tardan más en disolverse, son las que más tardan en disolverse. Este enseguida. O sea, sol... Y este más o menos por la mitad. De... No va a mover tanto, que no va a quedar vídeo. Bueno, tenemos un pH de 6, ¿no? Aproximadamente. Que o cal es normal, ¿eh? También. Aquí también, bueno, esta zona es bastante esquistosa. O sea, esquisto. De rochas metamórficas, sí. Que puede también influir un poco en la acidez de las aguas. Pero bueno, si entre 6, 7 y 8 sería normal. Sí. Vamos, lo ideal es que fuese 7, pero bueno, sí, sí. No le influye que sea 6 o pH. Vale, eso está disuelto, sí. ¿Sabes? Bueno, y ahora botamos a número 2. ¿Y este? ¿Qué va, no? Bueno, sí, si no... No, nitratos... No, eso está bien, ¿eh? Sí, porque cuanto más concentración claro, teña, peor. Claro. Eso estaría en 5 miligramos por litro. Ah, no, es claro que sí, momento tenía un montón de grupos, pero bueno, ahora... Sí, ahí ya tengo un poco, pero bueno, en principio... Bueno, sí, así.